Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Zappingo. Bueno, he encontrado una web española que se llama unifutbol.com, donde tienen un manager de fútbol tipo al PC Fútbol de toda la vida, el mejor manager que ha existido en el mundo de los videojuegos de fútbol, ¿vale? Y bueno, le tenéis para descargar gratis. El juego es gratuito, ¿vale? Tienes aquí, hay unos cuantos vídeos, pero si entráis aquí en el proyecto, vídeos promocionales, imágenes de juego, incluso en YouTube, hay un vídeo de 45 minutos de uno de los colaboradores del juego explicando cómo se juega al juego, ¿vale? El juego es gratis, yo lo he estado viendo ayer y voy a probarlo, me ha gustado. Entonces, yo os voy a dejar en la descripción el enlace, ¿vale? Yo ya me lo acabo de descargar ahora, todavía no lo tengo instalado, ¿vale? ¿Veis? Tenéis aquí descarga, aquí lo ponéis. Desde esta página podéis descargar la última versión de Unifútbol para Windows. Aquí está la sexta versión de nuestra beta 9. Es totalmente gratuita, así como todas las versiones posteriores que vayan saliendo, que la disfrutéis. Esto ha salido el 4 de este mes, ¿vale? El 4 de mes, es la versión 1.09 versión 6 y que es esta, la que tenéis aquí, nueva versión disponible, ¿vale? Aquí lo pone, como no podía ser de otra mala forma, vuelve Unifútbol. En esta ocasión nos hemos sacado un par de ases de la manga para ofreceros dos nuevas modalidades de juego, Vintage Sessions y UF Femenino, que junto a la ya clásica Liga Master Plus contribuyen a enriquecer y mejorar el proyecto paso a paso. Liga Master Plus 2017-18, toda la jugabilidad de Unifútbol una vez más depurada y mejorada para esta nueva temporada. Bueno, yo lo estoy mirando, vamos a... ocupa, mira, si lo veis aquí, mostrar en carpeta, son 393 megas, ¿vale? No ocupa mucho el archivo RAM, ¿vale? Después lo descomprimís en una carpeta, yo ya la tengo aquí, y sale un ejecutable. Lo vamos a hacer ahora en directo y vamos a entrar un poquitín, mira, echar un vistacillo. Algo que es el juego, tiene, por ejemplo, viene el Real Madrid, todos los equipos, creo que vienen 60.000 jugadores, ¿no? Y vienen no sé cuántas ligas del mundo, vienen de Sudamérica, de Europa, pero es que además vienen con los nombres reales de los jugadores y las fotografías y todo de los jugadores, que yo lo estaba viendo ayer y me quedé impresionado. Está totalmente en castellano el juego y es un juego de gestión, de fichar jugadores. Pues si coges un equipo, pues tienes un objetivo, ¿no? Pues a lo mejor meterle en Champions, clasificarlo, depende del equipo que cojáis. Los partidos los simula, ¿vale? No jugáis dentro del juego como en el Pro Evolution o en el FIFA, ¿no? No es coger un mando y a la hora de jugar el partido, no, no. Los partidos, a la hora de jugar, del partido, cuando llegue la hora del partido, pues saldrá una pantalla donde viene la estrategia del equipo, donde podéis hacer los cambios, podéis pasarlo más rápido, más despacio, pausarlo. Si veis que vais ganando o perdiendo, pues podéis presionar más, meterle menos presión al equipo y todo eso va a influir un poquitín también en el desgaste de los jugadores, ¿no? Pero bueno, como ahora yo lo estoy extrayendo para instalarlo, vamos a ver también, ya de paso, cómo se instala. No me interesa instalarlo en el C porque es que lo tengo ya muy petado el C. Vamos a ver cómo lo hago para... quiero instalarlo en D. ¿Cómo cojo yo aquí? D, vale, en D. Y en D, pues aquí en Games, ¿vale? Aceptar. Espero que me haya creado una carpeta. Ahí no me meta todos los archivos de la carpeta de Game, donde tengo más juegos. Porque, bueno, si no, después es pasarlos todos a una carpeta y fuera. Con el nombre del juego de Unifútbol. Bueno, parece que cuando he estado instalando el juego me ha estado dando como unos pequeños errores en algún archivo. Ponía póngase en contacto con el soporte del juego. Pero le he ido dando a aceptar un pim, pim, pim varias veces, como 10 o 15 veces, y al final ha terminado de instalar. Bueno, voy a cerrar aquí. No sé si esto me habrá creado algún acceso directo por ahí o... A ver cómo funciona esto. Juego ni fútbol, vete aquí. Pero igual me da un error, vamos a ver si lo abre. Bueno, pues aquí tenemos el juego instalado. Está la música muy alta, no sé si están aquí una partida, cargar, ver novedades, alguna opción de bajar
volumen. A bajar el sonido porque estaba altísimo y no sé si al final no se me va a oír nada. Bueno, aquí hemos creado una nueva partida, ¿vale? Buscar equipo, pero bueno, vamos a poner el nombre de... No, no, me interesa si pueda cambiar de equipo. Bueno, lo voy a dejar aquí tal cual, ¿vale? Buscar equipo, a ver si... Ay, me interesaría de la segunda división de bueno, pues me voy a coger a entrando aquí en la Liga Santander, ¿vale? En España, la Liga Segunda División y después la segunda división, ¿vale? Vamos a ver los pechos. Mira, de la UEFA, Alemania, Austria, Bélgica, ¿sabes esto? Uno de los pechos que viene, vamos a ver si Ucrania, tiene aquí pues, la Ucrania, de Turquía, de la UEFA, de Rusia. Esto está bien porque al final son muchos jugadores, ¿no? La comen, pues vamos a ver aquí la comen, ¿no? Argentina, Bolivia, Argentina, pues tienen la primera división y la de nacional, ¿vale? De Bolivia, de Argentina, de Brasil, de Nigeria, de Chile, de Colombia, de Ecuador, Brasilia, de Venezuela, de Paraguay, de Norte, de Chile, de Uruguay. Ah, me parece muy interesante de Venezuela, de México, de la Guatemala, de Estados Unidos, ¿vale? De Afganistán, de Japón. Acá fiesta, no me capisca, esto lo espero para una posterior. Es una beta, claro, te deja jugar, ¿vale? Y lo van a ir ampliando. Y va a ser gratis y es gratis, ¿vale? Bueno, yo me voy a coger entonces a mi lógico de Santander, vamos a ir a España, una edición B y creo que estaba aquí en la lógica de Santander, ¿vale? Ok. Tenemos esto en la división B. Ok. Parti, Juan Antonio Salido Guerrero, lo de presidente, 4.000 euros, objetivo 4.000 euros. El objetivo mínimo que nos pide es ascender. Vale, es una división B. Continúa, vamos a darle que continuar, generar un inicio de temporada, competición. Aquí está el volumen. Vale, porque había tocado aquí yo el volumen de ordenador, pero quiero tener como lo tenía. Lo que voy a manejar aquí mejor. Vale, opciones de sonido, activar modo pantalla completa. Aquí está. Vamos a darle a aceptar. Bueno, esto se tenía que poner en la pantalla completa, ¿no? Porque esto de fundido, activar fundido entre pantallas beta. Ah, activar modo pantalla completa beta. Aceptar, ¿qué pasa aquí? Seguir. Prensa, encuestas, rumores. Alineación, vamos a ver aquí. Pues se ve aquí la cara de. Fijaros, la cara de todos los jugadores, Está muy, muy, muy bien, Vamos a ver tema de la plantilla, alineación táctica, balón parado, vestuario, fichaje. Vamos a ver fichajes, por ejemplo, por ver jugadores de estos transferibles, estudios de mercado de seguridad de Rengo. Supongo que no venga la cara de todos los jugadores, por ejemplo, estos no viene, pero por ejemplo de mi Racing de Santander sí. Sí, venía Godoy, José Enrique. Referibles no. Jugadores, por ejemplo. Referibles. Sí, mira, se debe. Claro, es que con un equipo de segunda B. Buscar equipo, espérate. Espérate, buscar equipo, UEFA. Vamos a poner aquí. Elige país, vale, y uno está aquí España ahora. Aquí España.
Liga Santander. Vamos a probar Barcelona. Vamos a dar aquí a Barcelona. Voy a darle aquí, ok. Joder, estoy un poquitín. ¿Eh? Ok, vale. Ter Stegen, mírate la cara de Ter Stegen, Semedo, Jordi Alba, Busquets, Rakitic. Bueno, ¿qué tiene esto? Valoración de las cualidades del jugador por parte de tu secretario técnico, el rol principal. Aquí la ficha que cobra, vamos a ver, Messi, 40 millones. Sí, me parece que Messi ahora cobra 40 millones de euros. No, pues esto está actualizado a la última ficha que han hecho, yo creo, ¿eh? Fíjate, la cláusula de rescisión de contrato, 400 millones de Messi, ¿eh? Dembélé, 200 millones, ¿no? Paulini. Vamos a ver del Real Madrid. Busca otro equipo. Bueno, mira, esto como viene aquí ya en gris es porque estamos en el Bazán. Vamos a ver del Real Madrid, por ejemplo. Ok. Vamos a ver cuánto tiene Cristiano Ronaldo y Benzema. Cristiano Ronaldo. 32 millones de ficha. Sí, sí, claro, por eso está ahora que Cristiano que no está muy alegre, porque como Messi, supuestamente Cristiano Ronaldo, supuestamente no, ahora mismo es el mejor jugador del mundo, tiene balón de oro y cobra menos que Messi y menos que Neymar también, ¿vale? Entonces, claro, yo creo que, y renovó el año pasado, y está ahora con la cosa de que Florentino dice que no le va a hacer un contrato cada vez que nuevo, cada vez que a Messi, a Neymar o a otro jugador le suban el sueldo, ¿no? Él también tiene razón, presidente. Bueno, pues oye, solo quería subiros este vídeo un poquitín informativo. Ya si os interesa, pues lo podéis, ya os voy a dejar el enlace donde lo podéis descargar, enredar un poquitín y probarlo, ¿no? Como voy a hacer yo. Tampoco quiero estirar mucho lo que es este vídeo. Y a lo mejor si oye, si os gusta y me lo podéis poner en comentarios si queréis, si os interesa que lo suba al canal, ¿vale? Que suba una serie de este manager y probando y jugando poco a poco. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo, ¿no? Si te ha gustado dale a me gusta y si no estás suscrito, suscríbete para estar informado de todas las novedades que vaya subiendo al canal. Muchas gracias, un saludo y hasta luego. Chao, chao.